Rollo, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chulada, seas bienvenida, bienvenido, pásale a lo barrido. Un gustazo tenerte por acá una vez más con otro merequetengue. Miren nada más el título, qué fuerte se va a poner el día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, me encuentran en Instagram como @samsotolopez. Allá desmenuzamos más temas. Canal de noticias, bueno, dicen que chismes, polémica, lo más tendencia alrededor de redes sociales. Paréntesis, quiero hacer hincapié. Los últimos días me han llegado hate, la mayoría de cuentas falsas, que ya aburro, que pare, que me agarro de este tema. Yo no entiendo por qué se torturan viéndome. Si no les gusta, pues next, hay más canales, ¿verdad? A lo que nos truje, cada chango a su mecate, y pues aquí estamos bien presentes. A quien sí, like y gracias por todo su apoyo, un besote, ¿verdad? Porque la mayoría, yo sé de dónde provienen esas cuentas, ya ustedes saben, por algo nos quieren callar, no les gustan estas noticias y menos les va a gustar esta. Pero aquí yo estoy con Café Suki. ¿Ustedes qué van a beber, comer, merendear para desmenuzar este tema? A ver, cuéntenme aquí abajito. Rico cafecito, de salud. Bueno, chuladas, el día de hoy, ¿cómo ven el título de este video? La pareja, supuesta pareja sentimental de Rafael Cerdán, el tercero en discordia en esta historia, y vamos a mencionar nombres porque aquí quien se mencione, todos son figuras públicas en el medio artístico, entonces, pues ni modo, cada chango a su mecate, entonces, pues, so sorry. ¿Qué pasa con ella? Que respondió a seguidora de Alex Reina, la señora de las Lomas, acerca de tema tan controversial de la separación y ruptura causa de Rafael Cerdán, supuesta causa, ¿verdad? No estamos señalando de que él sea el tercero en discordia. Entonces, aquí traemos las pruebas de cómo Samantha le respondió a seguidora de Alex Reina. No sé, no estoy muy seguro si fue a la misma chica, pero la primera le mandó, la verdad no vemos muy bien qué le mandó, incluso Alexa La Mala lo publicó, donde la pareja de Rafael Cerdán responde lo siguiente. Hola corazón, pues nada, la verdad esa persona que dice esas cosas se ve muy mal, porque solo quiere causar daños, quiere que todos estén muy mal como él. Yo conozco a la persona que está a mi lado y soy feliz y es mi vida y ya. Bonita tarde, bebé. Un corazón, pues ahí una boquita. Pues muy educada la niña, ¿verdad? Sí, es una niña bastante guapa. El siguiente dice esto. Samantha Vázquez. Bueno, le pregunta, aquí si se ve lo que le dice la seguidora. Le dice, ¿es verdad que eres tapadera de tu novio Rafael porque es gay? Y una carita asustada. A lo cual Samantha responde lo siguiente. Hola, Neni. Tranquila, lo que dice esa persona solo es para dañar y desprestigiar. Bueno, quiso decir desprestigiar, me imagino. Y desprestigiar, yo sé quién es mi novio. Esa persona solo quiere colgarse de los demás porque le falta un tornillo. Saludos y bendiciones, bebé. Una carita con corazones. ¿Cómo ven? Pues prácticamente el decir que le falta un tornillo a Alex ya la está señalando como loca. ¿Ustedes qué opinan respecto a estas declaraciones que ha dado Samantha Vázquez, pareja sentimental de Rafael Cerdán? Esta chavita, pues es muy bonita, es actriz y la verdad no sé qué más le haga en el medio, a qué más se dedique. Yo solo creo que es actriz, bueno, sé que es actriz, igual que su novio, supuesto novio que es actor. Y pues, ¿qué creen? Ahí no se quedó la cosa porque TV Notas, esta revista de la farándula, pues ya dio la nota de la separación y qué fue lo que pasó. Aquí se las voy a leer a continuación. El influencer conocido como la señora de las Lomas confesó que intuía que las cosas no estaban bien con su pareja y descubrió una infidelidad. Entonces la nota continúa con lo siguiente. Sorpresa la que nos llevamos al enterarnos que desafortunadamente la relación que llevaban desde hace 12 años el reconocido médico dermatólogo de las estrellas Javier Derma y el youtuber Alex Reina ha llegado a su fin. Todo por una supuesta infidelidad. Así lo dio a conocer la señora de las Lomas, como es conocido Alex en sus redes sociales, pues a través de una serie de videos en YouTube e Instagram reveló que lo que tanto sospechaba finalmente lo pudo confirmar. Y aunque no entró en detalle, sabemos que el youtuber de un tiempo a la fecha sospechaba, espérenme, déjenme, le doy continuar.
sospechaba que su pareja sentimental lo estaba engañando con otro hombre y nos referimos al actor de Televisa y reportero de Hoy, Rafael Cerdán. O sea, hasta TV Notas ya sabe la, todo, ¿no? ¿Qué onda? Y bueno, aquí seguimos viendo la nota que nos compartió TV Notas de lo del tema de Alex Reina, del gaslighting y todo eso. Y veamos qué más nos compartió respecto a la nota. El animador comenta que hay muchas cosas en su relación que no puede comentar en redes sociales. Pues ya ustedes saben, son temas pues delicados. Igualmente en una transmisión nos compartió la señora de las Lomas. Dio extensamente todo lo que pasó, ¿no? Aquí también dice, ¿quién es Javier Derma? Javier Derma cuenta con más de 300 mil seguidores en redes sociales. El médico de las estrellas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, si quieren ver la nota, se la dejo al final de este video, chuladas. ¿Cómo ven lo que respondió Samantha respecto a este tema? Yo opino, mi humilde opinión, pues es que si ella está obteniendo un buen beneficio, si esto le está abriendo puertas, pues la verdad, solo el tiempo lo dirá. Yo pienso que es algo que tenemos que esperar, el tiempo. Tiempo al tiempo y vamos a ver, pues, qué fue lo que estaba pasando y qué es lo que le va a proveer, qué beneficio hay de todo esto, porque pues no le veo caso. Por ahí sí estoy muy de acuerdo con Alex, quien da a presentar su relación ante la sociedad de una manera, wow, mi pareja perfecta, pues no siempre lo es. La mayoría de las veces, se los aseguro, siempre hacen eso por querer aparentar. Así que bueno, de hecho hay personas que ocultan su relación y hasta son más felices, se los digo. Así, salud. Ya ni me pude tomar el café con ustedes por estar desmenuzando este tema. Que vaya que pues la Samantha está sacando ahí, está sacando la garra, con las seguidoras de Alex Reina. Y no es por meter ahí cizaña ni filo, pero pues responde así como con, ay, neni, ay, bebé, como con mucho amor, sabiendo que por dentro pues le está ardiendo el tanate. La verdad, yo así lo veo. ¿Qué le cuesta ser sincera y responder bien, con ganas? Yo pienso que hasta así se está dejando ver un poquito, pues más payasita, ¿no? No sé, payasa quedó. Salud. Así que bueno, vamos a ver, chuladas, qué es lo que opinan ustedes. Desmenucen, aquí tienen la conclusión, ¿eh? El comentario más votado, con ese nos vamos. Y bueno, no olviden dejar su manita arriba y suscribirse. Gracias por todo el apoyo, a pesar de que ya voy con pies de plomo cuando salgo, porque no vaya siendo que por... Bueno, ya no lo digo, ¿verdad? Porque ya me regañaron ahí mis madres. Y bueno, de verdad, gracias de todo corazón por tanto apoyo que me han dado. Si quieren que hable de algo en especial, aquí abajo coméntenmelo y pues yo lo hago, ¿verdad? Sin más ni menos, besos, abrazos y bendiciones. Bye.